Okay, amigos, this is gonna be the fourth session, la cuarta sesión, and as always I'm gonna try to say it in English and Spanish. So far what I did is to apply a slight color to the surrounding, as you can see. Now I'm continue with the bottom part. Let me fix the camera. I don't want this to shake too much. I'm using a cerulean blue and cobalt blue right now. And what I need is to fill up the area, this the white area. I'm using a really light color, and then I'm gonna fix the values. And doesn't have to be that precise. That's just filling up randomly. Trying to take the stripes out. I don't like stripes on the canvas, but the background is gonna be like a impressionist way. I'm gonna show you the palette in a little while. I just was making all those details around the fingers and surrounding the areas. It's going to be filled up. Okay, amigos, lo que estaba diciendo en inglés es que estoy dando una capa muy muy baja, muy suavecita, porque lo que me interesa es ahorita rellenar el espacio en blanco. Y ya después empiezo a graduar los valores. En realidad ahorita es como que ya para que ocupe espacio. Porque en realidad después vengo a ¿cómo se llama? A aplicar los verdaderos valores de los colores. Ahorita es un índice de relleno nada más, algo provisional que se acerca al color que va al resultado final. Y este es nada más un ejemplo de cómo voy avanzando, cómo se va formando, poco a poquito. A ver, vamos a subir a la cámara un poquito más, aquí lo muestro arriba. Creo que ahí está bien. Vamos a darle un poco ahí arriba. Nos acercamos de poquito a poquito, no hay que correr prisa. Aquí podemos cubrir un poco de lo que ya está hecho.
siempre que es como darse la brocha, la mejor manera, porque trabajas de una forma cómoda. Se carga la brocha más porque se me va mucho óleo ahorita, mucho aceite. No me gusta ponerle mucho aceite porque luego como que tira a amarilla. Claro que depende del aceite que estén usando, ¿no? Si usan aceite de cártamo, es mucho mejor, ¿no? En vez del el tradicional aceite de linaza. Especialmente en las partes claras, ¿no? Cuando no, pues no hay problema. Pues ahí lo tienen, la flautista. Nos vemos en otra sesión.